Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle. El municipio de Santiago de Cali, en conjunto con la Secretaría de Gobierno, dotaron de motos el barrio Altos de Santa Elena para reforzar la seguridad en este sector de la ciudad. Alexandra Hinojosa, habitante de Altos de Santa Elena, nos habla sobre este acontecimiento. Para nosotros, los habitantes de Altos de Santa Elena, es muy importante tener el acompañamiento de la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana. Esto es un hecho casi histórico para nosotros porque es un barrio que apenas tiene 2 años de fundado y la idea es empezar a trabajar el concepto de prevención. Queremos ser un barrio ejemplo para Cali donde tengamos cero índices de delincuencia, cero índices de inseguridad y empezar a hacer un trabajo social con jóvenes porque consideramos que de pronto puede ser el foco donde la inseguridad puede llegar a través del consumo de drogas. En días pasados o en meses pasados nosotros hemos hecho un acercamiento con la Policía Metropolitana de Cali, ellos han estado patrullando pero ahorita vienen a reforzar pues ya con la construcción del CAI, con la entrega del parque automotor y esperamos pues más que seguridad, es hacer un trabajo social y un acompañamiento donde podamos sacar proyectos adelante articulados entre comunidad y Alcaldía de Cali. El secretario de Gobierno del municipio de Santiago de Cali, Carlos José Holguín, nos informa sobre las nuevas herramientas que tendrá Altos de Santa Elena para tratar de mejorar la seguridad. Santa Elena hay el compromiso de construir un CAI blindado, es uno de los 2 sitios de la ciudad donde se va a construir un CAI. Este va a ser construido totalmente con recursos del municipio, ya tenemos el lote, ya tenemos, estamos tramitando la licencia de construcción, tenemos ya los estudios, de modo que creemos que en unos 2 meses está contratado para que inicie la obra. Parte del convenio con el Ministerio del Interior fue la entrega de las motos, 14 motos, que ya hoy las hemos entregado aquí a la comunidad, que empiezan desde hoy a prestar un servicio de patrullaje dentro del cuadrante que se tiene actualmente y se va a reforzar el cuadrante que existe actualmente en Santa Elena para que haya un mejor servicio de seguridad para la comunidad. Fueron 180 millones de pesos, 14 motos y 230 es el costo del CAI que se va a construir. La Comuna 18 se vio favorecida esta semana con la iluminación de 3 de sus parques. El médico Rodrigo Guerrero nos expresa su satisfacción por estos logros. Una alegría muy grande, pero hay uno especial que fue el que visitamos primero, que recuerdo en el mes de febrero del 2012, recién y estábamos comenzando, nos mataron 8 muchachos en un fin de semana, niños todos adolescentes. Y nos vinimos a ver el parque abandonado, las paredes caídas, no tenía cancha, no tenía nada. Y verlo ahora, iluminado, cerrado, con una cancha sintética en construcción y cero homicidios. Yo siempre, cuando miro semanalmente los datos, me acuerdo de la Comuna 18 y voy a mirar porque me impactó tanto esos muertos que los sigo pendientes. Ya eso se controló, me dice que la gente está volviendo. Inclusive trataron de vender las casas, ahora ya no las venden, la gente quiere comprarlas, se ha cambiado radicalmente. Ese fenómeno está ocurriendo en toda la ciudad, de modo que estamos muy contentos de que ese esfuerzo que ha hecho la administración, la gente lo responda. Usted mire aquí, mire la utilización, y este parque todavía le falta acabarle las luces, porque no está terminado, pero mire ya la gente usándolo, eso es lo que queremos, este es el espacio público en su mejor forma, estamos muy satisfechos. ¿Cuántos parques van hasta ahora y cuántos nos quedan por poner? 320, pero estamos haciendo casi 10 a la semana, y nos faltan, son 1075, que tenemos que acabar antes de final del año, tenemos la plata, de modo que no, el problema es cuadrarlo, hacer el diseño y la ejecución, que afortunadamente en eso el megaproyecto es excelente, planeación, los apruebas, el diseño, dónde van las luminarias. Ahora, detrás de eso viene que no solamente la iluminación, hay que mejorar, ponerle juegos infantiles, mejorar el césped, mejorar una cantidad de cosas para que se vuelva, pero ese esfuerzo conjunto que está haciendo la administración es lo que está dando estos resultados. Mire, que estos son pedazos de su hogar, tienen que usarlos y hacerlos respetar, porque aquí no se pueden venir a meter vándalos o malandros a usarlo mal. En la medida en que la gente esté participando activamente, que esté todos los días aquí, todas las noches aquí, la gente, los malandros se tienen que ir. José Humberto Jiménez, habitante de la Comuna 18, nos entrega su concepto sobre la iluminación y mejoramiento de los parques del sector. Pues mire, este parque antes estaba un poquito como oscuro. Ahora la iluminación ha quedado muy bien.
Yo creo que todos los habitantes de este barrio estamos muy complacidos porque haya llegado tanta luz a este espacio tan importante. Pues los adultos mayores realmente por la noche no salimos mucho, pero en el día es un sitio muy agradable para salir a caminar. Muy bien, está muy bien, esto es increíble para los niños, es increíble, es una obra muy importante, una obra social muy importante, y yo creo que el alcalde Guerrero está haciendo una labor bien interesante en todos los parques de Cali, como a otros niveles también. Me parece que la labor del alcalde Guerrero ha sido una labor integral importante. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, nos informa sobre las obras entregadas en Santiago de Cali. Bueno, hoy he venido a entregar conjuntamente con el señor alcalde dos maravillosas obras para dos instituciones educativas, una la institución educativa Bartolomé Lobo Guerrero y la otra en el Carvajal Borrero, en la sede Cacique Guatavita. Son obras muy importantes porque van a permitir que nuestros estudiantes estén en mejores condiciones. Esta obra en particular, aquí donde estamos, en el Bartolomé Lobo Guerrero, estudia más de 1.600 estudiantes. Entonces, con las nuevas 11 aulas que estamos entregando, que son maravillosas, con baterías de baño, pues los niños van a tener y los jóvenes mejores condiciones para el aprendizaje. De manera que, sin lugar a dudas, esto va a impactar muy positivamente la calidad de la educación y también la retención de los niños y los jóvenes en el sector para que no nos deserten del colegio. Pues aquí en particularmente en Cali hemos hecho inversiones muy importantes en todos los frentes, particularmente en infraestructura. Hemos invertido 40 mil millones de pesos construyendo nuevas aulas, mejorando colegios, reparando sedes educativas. Un total de 26 sedes educativas han sido intervenidas directamente con recursos del ministerio. Hemos construido dos maravillosos megacolegios y una buena noticia, viene otro megacolegio para Llano Verde. Y la inversión que va a hacer el Ministerio de Educación Nacional es de 10 mil millones de pesos. Pero además de la infraestructura, llegamos con todos los programas, con el programa de gratuidad. Desde el año 2012 no se le cobra ni un solo peso a ningún padre de familia en todo Colombia por llevar a estudiarse a sus hijos en colegios oficiales. Aquí en Cali se benefician 280 mil niños y jóvenes que estudian en los colegios oficiales totalmente gratuitas. Y a nivel del departamento del Valle del Cauca son 652 mil estudiantes. Asimismo, llegamos también con el programa Todos a Aprender para mejorar la calidad educativa, entregando textos escolares de manera gratuita. Aquí en Cali, 580 mil textos escolares hemos entregado en matemáticas y lenguaje en los colegios que fueron priorizados. Y a nivel del departamento hemos entregado 1.900.000 textos escolares de manera gratuita. Igualmente, llegaron también los tutores, que son los mejores maestros de matemáticas y lenguaje. El Plan Nacional de Lectura y Escritura llegó también a todas las sedes educativas. Hemos entregado desde el Ministerio una colección semilla maravillosa para que los niños amen la lectura. Y no solamente amen la lectura, sino que tengan comprensión lectora. Entonces, todos los programas, las nuevas tecnologías llegaron también a Cali y al Valle, de manera que todos estos programas tienen que ir mejorando la calidad educativa. En estos momentos estamos acabando ya de finiquitar por parte de la Alcaldía la adquisición del lote y el Ministerio va a aportar 10 mil millones de pesos para la construcción. Esperamos entonces tener los diseños en este segundo semestre del año para iniciar ya la construcción de este nuevo megacolegio. Con eso ajustaríamos ya tres megacolegios, porque tenemos uno en el Nuevo Latín fue uno, exactamente, y tenemos el Isaías Duarte, que son dos megacolegios en uno, porque son 2.800 niños, igual también en Agua Blanca, de manera que la prioridad para el ministerio, sin lugar a dudas, ha sido el Valle y específicamente Cali. ¿Por qué Llano Verde, ministra? Porque ahí se va a construir un proyecto muy importante de vivienda gratis, entonces necesitamos que las familias tengan a dónde llevar a sus hijos y a sus hijas a estudiar. Desde ahí la importancia estratégica de este proyecto, de este megacolegio ubicado en este sector. ¿La inversión ahí y cuándo se haría realidad ese proyecto? La inversión que va a hacer el Ministerio de Educación es de 10 mil millones de pesos en este nuevo megacolegio. Y esperamos nosotros en este segundo semestre ya concluir todos los estudios, los diseños técnicos
para poder iniciar la construcción. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. El secretario de Educación de Santiago de Cali, Edgar Polanco, nos habla sobre las obras entregadas por la ministra de Educación. Bueno, esencialmente se trata de 10 aulas en cada sede para un total de 20 aulas completamente dotadas, con baterías sanitarias y aulas, pues por supuesto, para la atención, aulas múltiples para las instituciones educativas. Es una inversión cercana a los 2.200 millones de pesos provenientes del Ministerio de Educación Nacional, más 400 millones de pesos que invierte el municipio como contrapartida. Estos hacen parte de los recursos que se invierten por Ley 21 y que hace parte, por supuesto, de la gestión que tiene que hacer la Secretaría de Educación ante el Ministerio para que estos recursos de la Nación lleguen y se evidencien en mejores obras, beneficiando a cerca de 1.500 estudiantes, atendiendo de que son aproximadamente 800 estudiantes en doble jornada en cada una de las dos sedes que se inauguran hoy. ¿Qué otras obras tenemos para entregar próximamente? Bueno, están ya próximas a entregarse la obra de la Manuela Beltrán, la sede que se ubica en la Comuna 4, que es de la institución Santo Tomás. También estos días anteriores tuve la oportunidad de visitar con el señor alcalde el adelanto de la obra. Quedamos muy contentos con el avance, esperamos en el mes de agosto tener esta obra ya entregada a la comunidad. E igualmente vienen ya las obras de los 4.000 millones de papayazo que se invirtieron para obras en este año. Ya están haciendo entrega formal los contratistas y en consecuencia es importante también ya hacer la programación para la entrega formal a la comunidad educativa. No, esos son recursos, un convenio que se tiene con la Fundación Argos, hay unos recursos del Ministerio de Educación Nacional igualmente y también por supuesto unos recursos, cerca de unos 600 millones de pesos que aportó el municipio. El secretario de Educación, Edgar Polanco, nos hace un anuncio sobre las tarjetas del MIO que beneficiarían al sector educativo y la construcción de otro mega colegio en Llano Verde. Veamos. Muy buena noticia, porque eso nos garantiza el cubrimiento ya de cerca de 5.000 estudiantes por tarjetas MIO, que eso es una estrategia de permanencia en las instituciones educativas, muy solicitada por nuestros estudiantes. Y la buena noticia entonces es que con estos recursos vamos a completar esa población que ya se ha focalizado para efectos de facilitarle el acceso de estos estudiantes que viven en sitios lejanos a sus instituciones y que de esa manera también, por supuesto, aprovechamos nuestro sistema masivo a propósito, porque todo eso también va acompañado de una tarea pedagógica para el buen uso de la tarjeta y del sistema de transporte masivo. Es una inversión de 10.000 millones de pesos, también financiados con recursos del Ministerio de Educación Nacional. Es para atender 1.440 estudiantes y en este momento pues ya es el Ministerio de Educación está adelantando los trámites administrativos para la contratación. Con la participación activa de Encali, se entregó el primer bus eléctrico para el sistema de transporte masivo. El gerente de Encali, el doctor Oscar Pardo, nos habla sobre los beneficios que trae este bus eléctrico a la ciudad. Pues aquí estamos dando un ejemplo de innovación, de creatividad, de conocimiento, de competencia, de lo que somos capaces los vallecaucanos de hacer. Esto es una iniciativa donde nos ha juntado el sector privado, el sector público, y donde pues estamos dando la pauta de cosas que se pueden hacer hacia el futuro y posicionar a Cali como una ciudad verde. Este es un ejemplo de que la capacidad y las cosas que podemos hacer, y estamos muy contentos con este lanzamiento. ¿Cuál ha sido el aporte de Cali en este proyecto? Conocimiento, aporte en el tema ingenieril, componente energético, has trabajado permanentemente pues, con todos los actores, los partners privados y públicos. Entonces aquí hay conocimiento y ingeniería de todas las compañías. Bueno, para el ciudadano de a pie o el próximo usuario de este bus, ¿qué diferencia hay entre este y los que están en este momento circulando por la ciudad? Pues este es netamente eléctrico, o sea que el tema de contaminación es cero, por lo tanto
a la medida que se vuelva masivo el uso del bus eléctrico, pues Cali va a ser una de las ciudades menos contaminantes de América Latina. Entonces eso nos proyecta, nos genera inclusive rentabilidades por la posibilidad de tener recursos por la cero emisión. Entonces tiene unas grandes apuestas de gana-gana para toda la ciudadanía, para la empresa, para el mío y para la ciudad en general. Finalmente, ¿qué otras ciudades del mundo tienen también esta apuesta transportadora? Este es un ícono a nivel mundial, diría yo, porque es 100% eléctrico. Es un prototipo que hoy estamos experimentando y lanzando. La idea es que esto se vuelva pues todo un componente de desarrollo industrial de la región para Colombia y Latinoamérica, y al hacer una apuesta para el sistema integrado de transporte, pues se vuelve también una apuesta única en el mundo. Se llevó a cabo en Santiago de Cali el lanzamiento del Festival Nacional de Agricultura número 39. El alcalde de Palmira, José Ritter López, nos informa sobre este evento. Tenemos ese maravilloso corazón que tenemos de alegría como vallecaucanos que somos en la ciudad de Palmira a partir del 14 de agosto a la 39ª Fiesta Nacional de Agricultura. Abrimos el jueves con cabalgata, el viernes el gran concierto, el concierto más importante en la historia de la ciudad. Mar Anthony, Carlos Vives y Silvestre Angón juntos en el Estadio Rivera Escobar. Vengan y nos acompañan. Reinado Nacional de Agricultura y Reinado Local Interbarrio. Vamos a tener una programación muy especial. 8 países nos han confirmado una muestra cultural y gastronómica de esos países. Y vamos a tener además espectáculos para jóvenes, para todas las edades. Y por la noche conciertos en el Coliseo de Ferias con artistas como Tito Nieves y otros que vamos a estar confirmando próximamente. Todavía no tenemos el concierto, el metroconcierto lo hace una empresa privada que asume todos los costos. Nosotros solamente coadyuvamos con el local y una publicidad, y el costo de la feria todavía no lo tenemos dimensionado concretamente. Señor alcalde, en horas de la mañana y de la tarde, prácticamente una feria muy familiar, ¿no? Sí, es una feria muy familiar. Tenemos en Palmira, sin lugar a duda, el mejor recinto ferial del Valle del Cauca. No lo tiene Tuluá, no lo tiene Buga, es el mejor y el más lindo, y esperamos pues que todos los vallecaucanos se la gocen. ¿Cómo es el tema de las corridas? No nos han hecho hasta ahora solicitud de corridas. Lo vamos a pensar porque pues hoy queremos tomar esa decisión con mucha calma. Carlos Padilla es uno de los empresarios que organiza el megaconcierto en la Fiesta Nacional de la Agricultura. Él nos habla sobre este concierto. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda para invitar a toda la gente de Palmira, a toda la gente del Valle, a que se hagan parte de la Fiesta Nacional de la Agricultura y en su evento más importante, que se va a realizar este 15 de agosto con la presentación del Metroconcierto Histórico, donde va a estar Mar Anthony, Carlos Vives y Silvestre Angón. O sea, son artistas de los mejores que hay en nuestro país a nivel internacional. Pues por algo se va a llamar el Metroconcierto Histórico. Cada vez que llegamos a una de las ciudades con un metroconcierto, le hemos puesto Metroconcierto Histórico porque partimos en dos siempre lo tradicional. Y no es la excepción Palmira, estamos muy conectados, la administración municipal nos ha dado el apoyo para poder refrendar este gran proyecto que lo hemos denominado Metroconcierto Histórico, y estamos completamente seguros de que Palmira no va a ser inferior a la responsabilidad y al compromiso que hemos adquirido nosotros en la realización de este gran evento. Carlos, ¿por qué hacen el lanzamiento de esta importante Feria de la Agricultura en San Diego de Cali? Pues aprovechamos el lanzamiento de la feria y de igual manera informarle no solamente a la gente de Palmira y a la gente del Valle, sino a todos los medios a nivel nacional que existe un metroconcierto, que existe una fiesta que cada día va a ser más grande y que realmente nos la estamos jugando por el engrandecimiento cultural de las Fiestas Nacional de la Agricultura. Pues lo más importante de todo esto es que hemos diseñado un espectáculo para que todos los estratos sociales asistan. Hay localidades de todos los precios y la gente de Palmira, a la que no hay garantía de que el que tenga las ganas de ir a este concierto y que sea de escasos recursos, pues también va a tener la posibilidad de gozarse, de vivir este gran metroconcierto que estaremos llevando a cabo el 15 de agosto con grandes artistas como Mar Anthony, Carlos Vives y Silvestre Angón.
De acuerdo a lo que acaba de decir, hay boletería que oscila entre qué precios, la más barata y cuál es la más costosa. Mira, en estos momentos la gente que quiera asistir a este gran evento tiene la posibilidad de conseguir una boleta solamente por 42,000 pesos, que es la Gradería Norte. Tenemos tres localidades que tienen un mismo precio. ¿Cómo es la? 42,000 pesos se ven los tres artistas. Con 42,000 pesos se ven los tres artistas y va a ser un espectáculo que realmente va a tener muchas sorpresas porque queremos hacer historia realmente en Palmira. Hay tres localidades que son la Gradería Occidental, la Gradería Oriental y la Gramilla, que también tienen un precio cómodo de 83,000 pesos. La boletería Platino vale 150,000 pesos y ya lo que son los palcos pues tienen otros precios, que es la gente que tiene el poder adquisitivo para poder comprar un palco. Pero lo que te quiero decir es que hemos diseñado un espectáculo para todos los estratos sociales, no solamente de Palmira sino del Valle. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales, bautizos, matrimonios, cumpleaños, primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. El concejal Juan Carlos Olaya nos habla sobre el cumplimiento del acuerdo municipal que trata sobre la infancia y adolescencia. Ya es un acuerdo municipal, se fue aprobado en el año 2012, es el 050, que tiene que ver con el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Hemos visto y pues se ha venido notando desde hace mucho tiempo atrás la gran población de estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que han sido violados sexualmente. Entonces ese es dándole cumplimiento a la ley 1146 del 2007, donde habla de que en cada ente territorial debe tener un comité al respecto. Este comité cumple la función de donde están todas las secretarías incluidas, y también está Policía de Infancia y Adolescencia, está la Personería, está varias entidades de control para vigilar precisamente que los niños y nuestras niñas no sean violados, y de esta misma manera enseñarles a ellos cómo defenderse ante este flagelo del abuso sexual que puede atañar a cualquier familia del estrato que sea. Lo hemos visto, infortunadamente la cifra pues no bajan, siguen aumentando, pero está el acuerdo municipal en el cual vamos a hacer un debate de control político para hacerle seguimiento cómo van las cifras y si ha disminuido o no aquí en la ciudad de Cali. ¿Eso significa que no se está cumpliendo el acuerdo? Ya citamos el debate, ya las respuestas han llegado a nuestra oficina, posteriormente entonces nos pronunciaremos al respecto, y el día del debate pues también le hacemos varias preguntas al secretario de Salud para que nos dé entonces la respuesta de qué está pasando, si ha mejorado o no ha mejorado. Estamos analizando en este momento para sacar un concepto al respecto de ello. Se está a la espera que la administración municipal presente el proyecto sobre el plan de ordenamiento territorial POT. Sobre este tema nos habla la concejala Amparo Gutiérrez. En el momento nosotros empezamos ya ordinarias, que fue ahora a partir de junio, proyectos de gran trascendencia aún no los han presentado, como es el plan de ordenamiento territorial. Estamos en espera de que la administración lo radique ante la Comisión de Plan y Tierra. Este es un proyecto que es la carta de navegación del municipio de Cali. Hasta ahora no podemos decir cómo viene concebido, porque pues ha tenido varias modificaciones, aún nosotros no lo tenemos como debe ser. Esperamos de que, si Dios quiere, en el transcurso de finalizar este mes de junio lo radiquen, pero en la realidad nosotros no tenemos conocimiento aún cuándo va a llegar. Viendo el tema, ¿qué espera usted? ¿A qué instancia podemos llegar con esta selección Colombia en el Mundial? De la selección Colombia, pues nosotros tenemos que tener la confianza y la credibilidad en lo nuestro, y lo nuestro es la selección de Colombia. Y sé que este grupo de jóvenes van a hacer un buen papel dentro del Mundial de Fútbol, ya que después de tanto tiempo no habíamos tenido la oportunidad de ver nuestra selección en un Mundial. Sé que nos va a ir muy bien. La veo que habla con propiedad, ¿le gusta el fútbol? Me gusta, y sobre todo de una manera muy especial, porque este es un proceso donde va a integrar todo lo que somos los colombianos, desde la persona más humilde y que no sabe ni siquiera de fútbol, va a estar pendiente de su selección Colombia, como lo hicimos ahora con el ciclismo, que
gracias, nos han dejado el buen nombre de nuestra tierra, Colombia, en el exterior. ¿Es caleña o americana? Soy caleña, así pierda, pero soy caleña, no puedo cambiar. Magazine del Valle acompaña en su dolor a los familiares del fallecido periodista Germán González del programa Líderes. Que en paz de Dios descanse. Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación para que estén con nosotros los domingos a las 12 del mediodía y los miércoles a las 11 de la mañana por el canal C, frecuencia 12 de Global Televisión. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.